¿Aquí me escuchan? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar donde trataremos sobre el ciclismo como generador de bienestar social y oportunidades para el Paraguay en tiempos del COVID-19. En el marco de la cooperación bilateral Sur-Sur establecida entre Colombia y Paraguay y del Programa de Desarrollo del Biciturismo y la Movilidad Alternativa impulsada por la Senatur y la Federación Paraguaya de Ciclismo, este foro pretende actuar como un faro, entre comillas, ante autoridades públicas y la ciudadanía a fin de impulsar el desarrollo de la movilidad sostenible, inspirando a la adopción de medidas concretas a favor de este tipo de transporte y apuntando al logro efectivo de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030. Por otro lado, este foro tiene el objetivo de retroalimentar el debate y contribuir a afianzar las iniciativas tomadas desde el sector público en el Paraguay. Nos van a acompañar en esta oportunidad. Les voy a leer los breves currículos de cada una de las personas, los disertantes que van a estar, tanto de Paraguay como de Colombia. En el primer caso tenemos a Laura Bahamón, de Colombia. Ella es diseñadora industrial y máster en Product Planning and Design, con experiencia en la estructuración y evaluación de proyectos para la movilidad activa, construcción y mantenimiento de infraestructuras, implementación de sistemas de bicicletas compartidas y actividades para la promoción del uso de la bicicleta. También le tenemos a Cristian. Voy a hacer esta prueba, Luis Fernando, para que me la escuche. Paraguay, él es artista. Voy a hacer esta prueba. ¿Me escuchas bajito o duro? ¿Me escuchas bien? Departamento de Arquitectura. Mira lo que voy a hacer, esta prueba, Luis Fernando, a ver si funciona. Arquitecto senior en el proyecto Amabici, desarrollado por OCA en el marco del proyecto Asunción Ciudad Verde de las Américas. Gracias a la sustentabilidad. Este proyecto es impulsado por la Secretaría del Ambiente. Ah, ya. Con el apoyo... No, no la puedo hacer porque alguien más está de titular de la pantalla y no me permite que yo comparta también para hacer la prueba. Jorge Enrique Moreno, de Colombia. Es un profesional en economía con estudios de posgrado en Administración y Planeación de Desarrollo Regional, experiencia en procesos de desarrollo económico a través del turismo en bicicleta en la región central de Colombia. Le tenemos a Iván Ebreinov Cataldo, de Paraguay, que es licenciado en Ciencias Sociales y Economía en la Universidad Católica de París, con un posgrado en Marketing Político y Diseño de Campañas Electorales, de la Universidad Alcalá de Henares. Especializado en Geopolítica, es asesor de la Senatur en Innovación, proyectos de cooperación internacional relacionados al ciclismo, específicamente al biciturismo. También Luis Fernando Saldarriaga, de Colombia. Luis Fernando nació en Medellín y desde pequeño incursionó en el ciclismo. Es director técnico de equipos de ciclismo, diseñó un método que permite mejorar el rendimiento de los ciclistas y es entrenador certificado de la UCI. Ha sido uno de los grandes responsables de que Colombia tenga actualmente una de sus mejores generaciones en el ciclismo de ruta. Ha sido entrenador y manager de muchos de los ciclistas que hoy deslumbran en las grandes vueltas europeas. Y por último tenemos a Rolando Ríos Tomboli, de Paraguay. Ingeniero civil, del 2010 al 2011, colaboración con el Comité Olímpico Paraguayo,
Secretaría Nacional de Deportes y la Federación Paraguaya de Ciclismo para la construcción del velódromo Venancio Castillo. Del 2010 al 2011 también, colaboración con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción de los circuitos para ciclismo de los parques Ñu Guazú y Parque Guazú Metropolitano. Del 2016 al 2020, una colaboración con varios grupos Pro Bicisendas en Paraguay. Sean todos bienvenidos a este webinar donde el ciclismo será el protagonista. Y para las palabras de bienvenida, doy paso a la ministra de Turismo de Paraguay, Sofía Montiel de Afar. Muy buenos días. Les doy la bienvenida a este encuentro virtual en el que vamos a abordar el tema del ciclismo como generador de bienestar social y oportunidades para el Paraguay en tiempos del COVID-19. Paraguay, a la par de otros países, está tomando medidas para potenciar este medio de transporte que se adapta perfectamente a la situación de la pandemia que estamos viviendo, ya que alivia la concentración de personas en el transporte público, favorece a la salud pública, a la economía de las personas y al medio ambiente. En este camino ha sido muy importante la cooperación bilateral entre Paraguay y Colombia, a través del cual captamos experiencias exitosas para poder proponer rutas de biciturismo que cumplan con los estándares internacionales. Estamos trabajando en un primer circuito de biciturismo entre las ciudades de Pirayú y Yaguarón en nuestro país. Para que sea accesible a las familias, está diseñado para ser recorrido en horas, en días, con pernocte, y de esa manera dinamizar la cadena económica generada a través del turismo. Aprovecho para saludar y dar las gracias a nuestros invitados especiales de la hermana nación colombiana por su valioso aporte en esta ruta que hemos iniciado juntos para el fortalecimiento del biciturismo en Paraguay. Con esto, doy la bienvenida a todos quienes nos acompañan en esta reunión virtual, dándoles las gracias una vez más a los hermanos de Colombia por el gran apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, ministra, por las palabras de bienvenida. Y ya seguidamente, para comenzar este conversatorio, daré la palabra al señor Iván Evreinov, que estará como moderador en este día. Adelante, Iván. Muy buenos días a todos. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias a los hermanos colombianos por aceptar ser parte de este foro electrónico virtual. Es un gran placer poder captar vuestra experiencia y transmitirla a nuestros conciudadanos paraguayos. Ustedes tienen una gran experiencia en lo que es movilidad sustentable, biciturismo y deporte de alto rendimiento en ciclismo, y deseamos que nos estén transmitiendo sus buenas prácticas. Le quiero ceder la palabra a la señora Laura Bahamón, que representa al municipio de Bogotá, capital mundial del ciclismo, de la bicicleta. Ayer fue el día de la bicicleta justamente, y quiero que nos hable un poco de las políticas públicas que han puesto en pie para poder desarrollar ese modo de transporte. Laura. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Le agradezco a la ministra, el señor Evreinov, tener esta opción para compartir las medidas y el avance que hemos tenido en Bogotá en lo que respecta a temas de la bicicleta. Específicamente en estos temas de pandemia, pues se han implementado medidas que de alguna manera pudimos afrontar porque ya teníamos una serie de programas y una serie de avances y un respaldo administrativo que es fundamental, una capacidad técnica, personas comprometidas con el uso de la bicicleta. Les voy a compartir algunos datos. Por ejemplo, en Bogotá se usa la bicicleta, se realizan 6,6% de los viajes en bicicleta, casi 24% a pie,
37% transporte público, y eso es lo que nosotros agrupamos como la movilidad sostenible. Contamos con 550 kilómetros de cicloinfraestructura, 15.000 cupos de cicloparqueaderos certificados, 880.000 viajes diarios en bicicleta, de los cuales alrededor de 230.000 son realizados por mujeres, es decir, el 24%. Ahora, con el tema de la pandemia, la alcaldía ha realizado encuestas constantemente y una de las preguntas que se formularon a las personas es que si la infraestructura y la seguridad mejoraban, estaban dispuestos a moverse en bicicleta, y casi el 60% contestó que sí. Entonces tenemos una intención importante de uso que está muy correlacionada con o a la que tratamos de responder con las metas del Plan Distrital de Desarrollo, el cual fue aprobado el pasado fin de semana. Dentro de esas metas está aumentar el 50% el uso de la bicicleta, es decir, llegar casi al 10% de los viajes que se realizan en la ciudad, implementar 5.000 cupos adicionales de cicloparqueaderos, implementar una política pública de la bicicleta que ya se viene trabajando y que contempla una serie de metas desde diferentes entidades hasta 2038. Por supuesto, construir infraestructura, 280 kilómetros adicionales, mantener otros 200 kilómetros. Esas metas están enmarcadas en un objetivo de reducción de emisiones, un 5% del material particulado, PM10, PM2.5, generado por fuentes móviles, deberá reducirse a través de todas estas estrategias de la bicicleta. Como les mencionaba, la bicicleta, la política pública, la bicicleta, fomentar en general el transporte no motorizado, porque pues estamos muy relacionados con el transporte peatonal. La implementación de una asociación público-privada para implementar un sistema de bicicletas públicas. Desafortunadamente, Bogotá no cuenta con un sistema de bicicletas públicas, sin embargo, pues eso no ha restringido que efectivamente crezca el uso de la bicicleta en la ciudad. Eso también está relacionado con la movilidad motorizada de cero y bajas emisiones. Incluso tenemos proyectos de micromovilidad para dar espacio a las patinetas, a otro tipo de vehículos eléctricos y fortalecer el componente ambiental de movilidad, ya que esa es como nuestra sombrilla en términos de hacia dónde estamos apuntando todos estos esfuerzos. Esta política pública incluye, por ejemplo, la optimización de las condiciones de seguridad personal. Tenemos un programa que se llama Biciregistro, donde hemos inscrito alrededor de 54.000 personas, de las cuales casi 13.000 son mujeres, 38.000 bicicletas. Todavía nos faltan muchas más, estamos fortaleciendo el programa. Se calcula que en Bogotá hay 1.5 millones de bicicletas. Queremos mejorar la experiencia de viaje de las personas y eso implica más y mejores ciclorrutas, el sistema de bicicletas compartidas y tenemos un sistema de sellos en los cicloparqueaderos para poder evaluar si las condiciones de parqueo son buenas o son excelentes. Entonces tenemos sellos plata, sellos oro que se ubican en cicloparqueaderos públicos o privados para que los usuarios sepan a dónde o cómo van a dejar su bicicleta. También estamos fortaleciendo la cultura en torno a la bicicleta y esa es una meta a lo largo de estos 4 años, a través de estrategias y programas que fomenten el uso de la bicicleta en los diferentes actores. Iniciativas ciudadanas, siempre estamos escuchando a los colectivos ciudadanos, a las agrupaciones, a las personas que hacen deporte en bicicleta, a las personas que se mueven cotidianamente y que sientan su voz. Y se busca generar nuevos espacios de participación, que ya les comentaré más adelante, que se llaman los consejos locales de la bicicleta. También, por supuesto, está el sector privado y estamos trabajando de la mano de ellos para poder impulsar el sector de la economía de la bicicleta, especialmente en estas condiciones. Circunstancia que no solamente está pasando aquí, sino en
diferentes partes del mundo, y es que casi que los vendedores de bicicletas no tienen stock. Y por supuesto, lo último, pero no lo menos importante, proteger la vida de los ciclistas en términos de seguridad vial, con infraestructura de calidad, segura, coherente, también controles, que no solamente le digan al ciclista póngase el casco y ya, sino pues el cumplimiento de las normas de tránsito. He de anotar que en Colombia el uso del casco es obligatorio solo para los menores de edad y las actividades deportivas, pero las autoridades locales tienen la responsabilidad de promover su uso y promover también unas conductas de corresponsabilidad. Y por supuesto también la sensibilización a los diferentes actores viales, que el ciclista respete el peatón, el conductor del vehículo automotor, llámese taxi, bus, conductor de vehículo particular, respeten al ciclista. Esta es la red de cicloinfraestructura que tenemos. Como pueden ver, toda esta red verde está casi abarcando toda la ciudad. En algunas zonas de la ciudad es más densa, lo cual está relacionado también con la densidad poblacional de esos sectores. Y en otros lados, por la topografía, teníamos una deuda histórica con los ciclistas. Entonces, en estas épocas de, en estos momentos en los que necesitamos tomar medidas urgentes para mitigar el contagio de COVID-19, para mitigar las aglomeraciones que se dan en transporte público, se implementaron 84 kilómetros de ciclovías temporales. El nombre cambia porque, por ley, las ciclorrutas son espacios exclusivos para la circulación de bicicleta. Las ciclovías son el uso temporal del espacio público o del espacio vial, mejor, para actividades principalmente recreativas y de transporte. Mija, en estos días de teletrabajo, pues aquí estamos todos reunidos en casa. Ya se venían haciendo ciclovías todos los domingos, festivos, algunas nocturnas. El día sin carro, 5 años, se implementaba la ciclovía también para darle una alternativa de transporte a las personas. Y eso nos ayudó a tener la logística y las adecuaciones, por ejemplo, semafóricas suficientes, los desvíos de rutas de transporte público, para poder tomar la decisión y casi que al otro día implementarla. En una gran magnitud. Comenzamos por 22 kilómetros, pasamos por 117, levantamos algunos corredores que estaban generando un impacto grande en la movilidad. Y pues esto es como la propuesta que hemos mantenido, que venimos evaluando y que buscamos volver permanente. Hemos contado casi 1 millón de ciclistas en estas ciclovías temporales desde el día que comenzaron. Y se estima que unos 300.000 personas están usando la bicicleta en general en la ciudad, entendiendo, por supuesto, que ha habido unas restricciones en muchos sectores comerciales que se han ido quitando en las últimas semanas. Para eso, pues hemos usado bastante material de señalización. Algunos un poco más robustos. Esto sobre todo lo tuvimos que implementar cuando decidimos dejar las ciclovías 24/7, ya que al principio se recogía el material, se volvía a instalar, pero eso exponía más a las personas en la calle. Entonces dijimos, dejemos el material, a pesar de que hemos tenido hurto, a pesar de que hemos tenido algunos incidentes, pero guardemos a la gente. Y, por supuesto, también los protegemos con elementos de bioseguridad, gel antibacterial, tapabocas, gafas, guantes, etc. Los volúmenes de ciclistas que han usado estas ciclovías han sido muy importantes. Tenemos casi 7.000 ciclistas en 2 horas, en la hora pico. Y siguen aumentando. Estos barras azules pues son el promedio del día anterior y en muchos casos hemos visto un incremento sistemático que comparado con un día típico en algunos corredores son 5 veces más ciclistas de lo que teníamos circulando. Lo cual pues nos habla de
la responsabilidad de poder poner esto permanente. Les preguntamos a sus ciclistas en qué se movían antes de la pandemia. El 50% de las personas que estaban usando sus ciclovías afirmaban que ya usaban la bicicleta. El 16% usaba Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo de la ciudad. Y vemos que muchas de esas personas migraron a la bicicleta, del transporte público a la bicicleta, pero también del carro particular, incluso de la moto. Como les decía, hay unos criterios para decidir cómo vamos a volver estas ciclovías en ciclorrutas permanentes. Y esos criterios principalmente son los volúmenes de ciclistas, la conectividad con el resto de la red y la siniestralidad. No queremos más ciclistas muertos. Como les comentaba, hay unas instancias de participación denominadas los consejos locales de la bicicleta que se vienen configurando. La idea es que cada una de las localidades de Bogotá, en nuestra ciudad tenemos 20, algunas de esas localidades tienen poblaciones de 1.000.000 personas, que ellos tengan una representación y que esas personas que los representan se sienten constantemente con funcionarios de la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de la Mujer de Seguridad, del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, para que le hagan seguimiento a los proyectos, para que propongan cosas, para que tengan una voz y estemos seguros de que lo que estamos haciendo efectivamente beneficia a la comunidad ciclista. Y pues en estas épocas de cuarentena, de los primeros negocios y actividades comerciales que se autorizaron a abrir fueron los talleres de bicicletas y también pues la venta de elementos de repuestos, lo cual contribuyó muchísimo, sobre todo actividades de mensajería de domicilios que se estaban haciendo por toda la ciudad. En días pasados estuvimos recorriendo con la alcaldesa de Bogotá en bicicleta los sectores de producción de las bicicletas para motivar a los fabricantes y a los vendedores de bicicletas a vender bicicletas registradas, que no sean robadas, que esas piezas no sean de alguna procedencia ilegal. En el sistema de biciregistro ya tenemos 34.000 bicicletas registradas, 54.000 usuarios. Como les decía, queremos que esto crezca y una de las estrategias es que las bicicletas desde la venta ya estén registradas y se haga un traspaso de las mismas. Como les mencionaba, también se implementaron algunas disposiciones para las personas que hacían transporte de mercancías, especialmente en temas de restricciones y burocracia. Entonces, un domiciliario que entrega mercancía en moto, pues tenía que implementar un registro y demostrar con una serie de documentos pues, que esa era su razón comercial, mientras que las mercancías que se transportaban en bicicleta pues tenían un poco más de flexibilidad en estos tiempos de cuarentena. Asimismo, pues la red de la economía de la bicicleta es algo que buscamos fortalecer, incluyendo también bicicletas de pedaleo asistido, eléctricas que no contaminen tanto, pero que permitan a las personas en Bogotá hacer trayectos largos, que es algo que también hemos identificado. Si bien se recomienda la bicicleta o se considera que es eficiente para trayectos de 7 kilómetros, sabemos que hay personas en Bogotá que recorren 15, 18 kilómetros por trayecto. Entonces, eso les da una manita y desincentiva un poco la adquisición de vehículos motorizados contaminantes. También se implementó un plan de movilidad segura en cada una de las empresas y construcciones que estaban abriendo y ahí se reportó cuántas personas estaban desplazándose en bicicleta. Esas son algunas de las medidas que hemos implementado, sobre todo en los últimos días, y que hacen parte de todo este impulso que está haciendo Bogotá para convertirse y posicionarse como capital mundial de la bicicleta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Como toda política pública, para que se implementen deben tener un fuerte impulso político. Y hablando ahora del caso paraguayo,
Le paso la palabra al arquitecto Cristian Seupens para que nos hable de las iniciativas que se han tomado en Paraguay. Muy buenos días a todos. Realmente un placer estar con ustedes compartiendo este webinar que toca, ¿no es cierto?, un tema muy actual, ¿verdad?, y que es también una preocupación, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ¿verdad? La movilidad actualmente, ¿verdad?, que tiene, ¿no es cierto?, un impacto muy fuerte en la relación, ¿no es cierto?, de los individuos, el contacto de las personas, el sistema, digamos, general de transporte, que nos vuelca, ¿no es cierto?, a una persona sobre dos ruedas, ¿verdad? Es algo fundamental en este tiempo, ¿verdad?, que en nuestro caso que estamos, ¿no es cierto?, iniciando, digamos, la idea de implementación de un proyecto que lo desarrollamos entre el año 2018 y 2019, con la participación de distintos agentes a nivel privado y a nivel gubernamental para el diseño de la red, ¿no es cierto?, del área metropolitana de Asunción, ¿verdad?, que está constituida por 11 municipios. Voy a pedir el apoyo de Iván Ebrinov, ¿verdad?, quien es un amigo de este proyecto, ha colaborado desde la Senatur y también como usuario de la bici, ¿verdad?, diariamente, ¿verdad? Entonces, voy a pasar, digamos, a hacer una breve descripción de este proyecto muy ambicioso, ¿verdad?, que lo vinimos desarrollando con un equipo multidisciplinario. Hablo de un proyecto muy ambicioso teniendo en cuenta distintos aspectos, ¿verdad? Nosotros iniciamos este trabajo con dos desafíos muy grandes, ¿verdad? Uno, el de tomar a la bici, ¿verdad?, como un medio de transporte y no solamente como un medio de deportes, digamos, o recreativo, ya que las experiencias a nivel urbanas han sido muy pocas y muy difíciles, digamos, de consolidarse como tales, ¿verdad? Se hicieron algunos planos pilotos con muy poca extensión y que no tuvieron el impacto o no tuvieron en ese tiempo el impacto que se deseaba, ¿verdad? Este proyecto, entonces, tiene una primera parte que es la recopilación de datos e información técnica desde todas las áreas posibles, con la inclusión, ¿no es cierto?, de talleres que realizamos con los distintos municipios, ¿verdad?, en los cuales para poder conocer cuáles eran, ¿no es cierto?, los proyectos que tenían, si hubieran ya algunos tramos realizados y la posibilidad, ¿no es cierto?, de implementación que podría tener un proyecto de esta escala. Si puedes ir pasando, por favor, ¿verdad? Esta información, ¿no es cierto?, permitió también el desarrollo de un manual, ¿verdad?, donde se pudieran tener, ¿no es cierto?, todos estos relevamientos, donde también participaban también los usuarios de los distintos grupos de ciclistas, ¿verdad?, que nos pudieron, ¿no es cierto?, transmitir sus distintas experiencias e inquietudes para poder construir, ¿no es cierto?, un manual de prácticas, ¿verdad?, teniendo distintos tipos, ¿no es cierto?, de ejes, digamos, para un posible diseño, ¿verdad?, desde cuáles eran los usos que ellos recomendaban, la calidad también y las características que tenían que tener, ¿no es cierto?, las distintas bicisendas, ¿verdad?, puesto que el espectro planteado por parte de Amabici incluye, por un lado, la interconexión de centros urbanos, ¿verdad?, que está directamente ligada, ¿no es cierto?, a la movilidad que hace, ¿no es cierto?, al traslado, ¿no es cierto?, de los distintos ciudadanos y al ingreso también a la zona central, ¿verdad?, del área metropolitana que lo constituye Asunción, ¿verdad? Estos 11 municipios
tienen una relación muy fuerte desde el punto de vista de movilidad, ¿no es cierto?, de relación económica, que generan, ¿cierto?, ese traslado a centros, digamos, de servicios, centros importantes de servicios entre sí, y también, por supuesto, ¿no es cierto?, a la habitación, ¿verdad?, que tiende, ¿no es cierto?, a realizarse de manera periférica al centro de Asunción. Entonces, esa interconexión de centros urbanos se ve también reforzada a la posibilidad de conectar distintos espacios verdes que refuerza el carácter de recreativo, ¿no es cierto?, de las bicisendas, y por otro lado también de que la bicisenda sea una posibilidad de recuperación de cauces hídricos, ¿verdad?, que es una característica que tiene nuestro territorio. Te pediría, Iván, si podrías volver al mapa anterior, ¿verdad? Este mapa nos muestra el complejo, digamos, territorio que abarca el proyecto de Amavici, donde hay una diversidad, ¿no es cierto?, de vías, ¿verdad?, donde aparece, por un lado, muy importante, las penetradoras, ¿verdad?, que son las vías que conducen, digamos, a los distintos municipios hacia el centro de Asunción, donde se utilizaría, ¿no es cierto?, como parte del recorrido, el transporte público, ¿verdad?, que es otra deuda que tenemos a nivel, ¿cierto?, urbano, en la mejora del mismo, para también poder asegurar, ¿verdad?, una circulación mucho más interesante desde el punto de vista de que uno tenga una serie de paradas, puede acceder desde su vivienda hasta una parada, digamos, del metrobús, y a partir de ahí poder conducirse al centro de la ciudad y también para poder salir. Esto facilitaría enormemente, ¿verdad?, el flujo del transporte público, ¿verdad?, y también la diversidad del tipo de recorrido que uno realiza. Por otro lado, se encuentran las redes que unen las áreas verdes. Nosotros tenemos un paisaje natural sumamente interesante que está dado, ¿cierto?, a todo el borde del río, donde se suceden una serie de espacios verdes sumamente importantes para, como pulmones de la ciudad y como áreas recreativas, ¿verdad?, que la red, digamos, que da hacia sector del Bañado Norte, se iniciaría, por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde se encuentra el casco histórico, y generaría, ¿no es cierto?, todo un paseo en torno a áreas donde uno puede recorrer el sector de la bahía, los grandes parques, también los bañados, ¿verdad?, e incluso poder conectarse, ¿verdad?, con la vía que es una de las troncales principales que luego ha sido desarrollada, que nos conduce hasta el lago Ipacaraí. Por otro lado, se encuentran las interconectoras, se encuentran también las vías que son, ¿no es cierto?, las que nos conducen a los distintos centros de los diferentes municipios. Este proyecto, les cuento algo muy muy particular, digamos, inició con la idea de desarrollar una red de 200 kilómetros. Cuando hicimos el relevamiento de la situación y de la relación entre los distintos municipios, tanto de los centros urbanos como de los recursos naturales, los recursos hídricos y la posible incorporación de los espacios verdes, esto, ¿no es cierto?, terminó siendo un proyecto de más de 600 kilómetros, que lógicamente llevarían una serie de gestiones y un tiempo también bastante prolongado para que pudiera desarrollarse en su totalidad, ¿verdad? Por tanto, se volvió, ¿verdad?, a hacer una revisión de cómo podía iniciarse este mismo, que aparece en la imagen, ¿verdad?, en este índice explicativo que nos comparte Iván, ¿verdad? ¿Dónde están ya los proyectos puntuales
que se hicieron énfasis en dos tramos. Un tramo que es el tramo San Bernardino, ¿verdad?, que es el que une grandes espacios verdes, y el siguiente tramo, que es el tramo de San Lorenzo, que tiene, ¿no es cierto?, un interés muy particular en lo que hace a la interconectora, ¿verdad?, y a los distintos centros urbanos, que son los sectores que tienen la mayor congregación de personas, sobre todo en el día a día y en la actividad laboral. Por lo tanto, se escogió, ¿verdad?, se cogieron 40 kilómetros que corresponden a estos dos tramos, ¿verdad?, en los cuales se iniciaría, ¿no es cierto?, esta intervención y esta construcción de las bicisendas atando algunos proyectos ya realizados, ¿verdad? Entonces, por un lado, incluye la modificación, digamos, o la reforma de algunos tramos, ¿verdad?, y también la implementación de los nuevos que lo conformarían, ¿no es cierto?, como una red continua dentro de lo que serían estos 40 kilómetros. Dentro de los mismos también se incluyeron, teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, el apoyo de servicios que tienen que tener los mismos, diseños de refugios, ¿verdad?, con dos tipos de refugios, ¿verdad? Unos de menor escala, que estarían ubicados cada 500 kilómetros aproximadamente, ¿verdad?, 500 metros, y cada 5 kilómetros los refugios de mayor escala con los distintos servicios necesarios, ¿verdad?, para que éstas puedan funcionar, ¿no es cierto?, como paradas y también puedan ser una conexión entre los distintos medios, ¿no es cierto?, de transporte que se puedan tomar a partir del mismo. Confiamos, ¿verdad?, que esta sería, ¿no es cierto?, el primer proyecto que no se tarde mucho, ¿no es cierto?, que no demore mucho la construcción de los mismos, ¿verdad?, porque se hace, ¿no es cierto?, imperiosa, ¿no es cierto?, la implementación de la bicicleta como medio de transporte urbano, ¿verdad? En la imagen, digamos, se ven las distintas soluciones técnicas y espaciales para los mismos y estamos, ¿no es cierto?, ansiosos en que esto comience a ser realidad, ¿verdad? Veo realmente con muchísimo agrado y con mucho, me da, ¿no es cierto?, mucho optimismo ver vuestra experiencia, ¿verdad?, ver también lo avanzado que se encuentran, sobre todo en la implementación, digamos, de la bici como medio de transporte urbano que nos mostraron hoy. Yo tuve la oportunidad de ya conocerlos hace un año cuando estuvieron en Paraguay y tuvimos, ¿no es cierto?, la suerte de ver vuestro trabajo, sobre todo en las bicisendas que tienen que ver con el circuito turístico. Bueno, creo que pude dar, digamos, un amplio espectro, digamos, de este proyecto que lo desarrollamos y que lamentablemente en este último tiempo estuvo un poco detenido porque, como ya habían dicho, hay cuestiones, digamos, políticas que son fundamentales y afortunadamente la Senatur, ¿verdad?, está presente en lo que es, ¿no es cierto?, la implementación de este plan del AmaBici, ¿verdad?, que es tan importante para el área metropolitana, ¿cierto?, que es en específico de lo que me toca hablar. Bueno, creo que es importante que dé también espacio a los demás disertantes y estamos, ¿no es cierto?, abiertos a consultas con respecto al equipo, digamos, de AmaBici. Un gusto. Muchas gracias. Con ustedes y adelante al siguiente expositor. Muchas gracias, Cristian. Nos has dado un panorama de lo que han hecho en el grupo de trabajo AmaBici, una mesa de trabajo interinstitucional que tomó en cuenta no solamente a instituciones públicas, sino también a representantes de la sociedad civil, lo cual es muy importante para que la gente realmente se adueñe de estos proyectos que son de interés público. Ahora, cambiando de tema,
siempre con lo del ciclismo, pero ya vamos a movernos hacia otra temática que es la del biciturismo, que también es uno de los objetivos desarrollar en el Paraguay a fin de poder dar a conocer ciertos lugares, bellos lugares de nuestro país, con cierto tinte histórico, cultural, transmitiendo ciertas, digamos, ciertos turismo de rural, de estancia. Y para eso quiero que cederle la palabra al señor Jorge Enrique Moreno, quien nos va a hablar de la experiencia colombiana, la cual hemos podido visitar, conocer, ya que estamos trabajando de manera muy, muy cercana en el marco de una cooperación bilateral. Y quiero también saludar a los amigos, compañeros de Relaciones Exteriores, de Cancillería, quienes han hecho posible este acuerdo entre los dos países. Te cedo la palabra, Jorge. Gracias, Iván. ¿Me escuchas bien ahí? Súper bien. Bien. Sí, okay. Sí, estamos bien. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero saludar a la ministra Sofía Montiel por esta invitación tan especial que nos hace, a su equipo de trabajo, en especial a Iván Lebrinov, a María Caballero, con quienes hemos hecho un hermanamiento técnico fabuloso, maravilloso, a mis compañeros de panel, a Laura, a Cristian y a Luis Fernando, y por supuesto a todas las personas que nos ven en las plataformas digitales desde Colombia, desde Paraguay, y muy particularmente a las posaderas, a las personas que están al frente de las posadas turísticas, porque ese tema que voy a tratar tiene que ver mucho con eso y ya lo vamos a ver a continuación. Ese panel me parece muy particular y muy interesante. Siempre Iván me bromeaba diciéndome que vamos a hablar con los colombianos que son los expertos en bici, nos bromeamos alrededor de eso. Sin embargo, Iván, quiero decirte que nos estás inspirando con ustedes como Paraguay, porque este panel está abordando la bici desde tres frentes que me parece relevante. Ya hablaba Laura Bahamón, la gerente de la bicicleta de Bogotá, de la bicicleta como un medio sostenible de movilidad, un medio principal de sostenibilidad, de movilidad sostenible. Luis Fernando nos va a hablar de la bicicleta como un medio de deporte, como un medio de vida, como un medio de manejo de emociones, incluso hasta del alto rendimiento. Y yo les voy a hablar un poco de la bicicleta para el ocio y el turismo. Entonces, si me permiten, voy a iniciar con mi presentación. La tengo acá. Permítame, por favor. Y bueno, quiero llamar la atención sobre esta diapositiva. Iván, confírmame que la estás viendo, por favor, para poder comenzar. Ahora sí la estamos viendo. Ok, ahora, bueno. Entonces, esa es una frase que me parece muy importante resaltar. Permítame. Esto es una frase que me parece muy importante resaltar y tiene que ver con lo que vamos a hablar. Dice, viajar en tren, carro o autobús es como ver una película a través de un parabrisas. Al viajar en bicicleta, tú eres el protagonista de esa película. Quienes hemos tenido la oportunidad de montar en bici, así sea como decimos en Colombia, ir a traer el pan, es decir, un recorrido muy corto, sabemos de la experiencia de libertad, la sensación que nos genera la bici. Y más si para algunos de los que nos están escuchando han hecho recorridos largos entre algún municipio de Paraguay, entre algún país o entre continentes, pues sabrán que la bici genera unas emociones relevantes. Y es a partir de esas emociones que queremos comentarles la experiencia de turismo en bicicleta que tenemos en la región central de Colombia. Pero es importante hablar de qué es el biciturismo para no confundirlo con otros usos o modos de la bicicleta. Es importante resaltar que el biciturismo son visitas recreacionales, ya sea con o sin pernoctación, lejos del entorno habitual, que involucra al ciclismo como parte fundamental y significativa de la visita. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de turismo en bicicleta, estamos hablando de una persona que va a hacer un recorrido lejos de su casa, que en principio esperaríamos pernocte al menos una noche en un lugar diferente al de su residencia. Y es allí que si lo hace a través de la bicicleta, no importa cuál sea el recorrido, estamos hablando ya un poco de lo que significa el biciturismo.
¿Quién saca su bicicleta a llevar a pasear al perro, a dar una vuelta a una hora de su casa? No necesariamente haciendo biciturismo, está haciendo una actividad recreo deportiva que, digámoslo, no se equipara al concepto del cual estamos hablando. ¿Qué es biciregión? Bueno, a partir del concepto de biciturismo en la región central de Colombia, en el centro del país, incluido Bogotá, diseñamos unos recorridos que ya les voy a dar el ejemplo de algunas de las rutas, y construimos un concepto que se llama biciregión, que son un sistema de rutas turísticas para recorrer el centro del país. Estas rutas se hacen por caminos rurales, por caminos sin asfalto, y tienen un elemento muy importante y son los atractivos paisajísticos y naturales del territorio. Nosotros, por nuestra geografía, tenemos una riqueza, digámoslo, paisajística relevante, las montañas, los climas, accidentes geográficos que hacen enriquecedor el entorno, y sobre esa base construimos unos recorridos turísticos para llevar al biciturista a un nuevo escenario. Y es así como construimos el proyecto de Biciregión, que, le reitero, son rutas turísticas para recorrer el centro del país. ¿Qué queremos con este proyecto? ¿Qué queremos con un proyecto como Biciregión? Y eso es un poco más dirigido a los actores públicos que nos están escuchando. Pues en principio queremos generar una integración del territorio a través de la bicicleta. Colombia es un país que tiene en auge el uso de la bicicleta. De años atrás ya venimos, digámoslo, como sociedad, entendiendo que la bici, me disculpan algunos, pero parece ser que en Colombia la bici es más importante que el fútbol. Espero no me lluevan las críticas, pero así lo dicen algunas encuestas. Entre el fútbol y la bici tenemos las aficiones en Colombia, y es sobre ese potencial que construimos proyectos alrededor de bicicleta. Escuchábamos que en Bogotá casi 1 millón de personas se movilizan en bici desde su casa a sus trabajos. Bueno, la bicicleta como una actividad recreo-deportiva de bajos impactos ambientales, la posibilidad de que la bicicleta sea un medio para llevar desarrollo económico a las comunidades locales que están lejos de los centros urbanos. Sabemos que el desarrollo económico principalmente se concentra donde están las capacidades, donde están los hubs económicos, y en las periferias encontramos un poco más alto los índices de pobreza, y la bicicleta podría ser ese medio para trasladar irradiar la riqueza que se concentra a las zonas rurales. Buscamos desarrollar una actividad con estándares internacionales, ya les explicaré un poquito al respecto, y queremos ser la primera iniciativa con escala regional en Colombia e interdepartamental, y convertirnos en el primer referente internacional para Latinoamérica de turismo en bicicleta. Esa diapositiva es una diapositiva meramente técnica, y hablamos que como en otras áreas, así como en el tema de la movilidad, hay que introducirle ciencia, ingeniería y conocimiento, pues en el tema del biciturismo también hay que hacerlo. Eso es un tema que ya está ampliamente estudiado en el mundo, y por eso hablamos de 7 etapas que hacemos para diseñar una ruta de biciturismo. En primer lugar, hacemos la identificación, hacemos un diseño del recorrido, hacemos el mapeo y la georreferenciación y la categorización de la ruta. Hay rutas que por su longitud o por su grado de dificultad están aptas para un cierto público, eso hay que estimarlo. Hacemos la señalización del recorrido, eso es muy importante para ubicar al biciusuario a lo largo de la ruta. Le hacemos un diseño de producto turístico, y en ese punto me quiero detener un minuto. El producto turístico es muy importante, no es suficiente decir que tenemos una ruta desde el punto A hasta el punto B. No es solamente eso. Entre el punto A y entre el punto B tenemos que identificar cuáles son esos valores arquitectónicos, paisajísticos, gastronómicos, culturales, que podrían convertirse en un producto para venderle al turista. El turista no solamente quiere recorrer un espacio geográfico, un espacio físico, sino quiere vivir emociones alrededor de ese recorrido. Y esto es muy relevante en el tema del biciturismo, que haya un contenido temático alrededor de la ruta en función del entorno del territorio. Muy importante el punto 6, que es la generación de capacidades empresariales, y aquí hablamos de 2 frentes. Empresarios que quieran introducirse como operadores turísticos que brindan asistencia logística, soporte al biciturista,
por decir algo, una aerowan para el transporte de la bici, un guía turístico que es fundamental, una asistencia en ruta por si hay una avería mecánica, una asistencia médica. Bueno, eso es muy importante. Y las comunidades locales son fundamentales, porque son los turistas cuando visitan las comunidades locales, esperan que esas comunidades estén preparadas para recepcionarlos. Hablo de una casa rural donde el turista se pueda hospedar, hablo de una persona que vende un alimento en condiciones óptimas, hablo de un servicio de taller, de un muchacho que alquila unas bicicletas, bueno, muchos servicios empresariales que hay alrededor de la bici. Y por último, y no menos importante, la promoción y la comunicación alrededor del proyecto. Esto resulta relevante para que el mercado conozca esta oferta y se interese por ella. En esta imagen yo quiero resumir claramente lo que significa el biciturismo. En el centro de la pantalla ustedes observan un par de bicicletas con, en este caso con alforjas, son o no necesarias, no estamos diciendo que sean necesarias, pero alrededor de eso combinamos. Al fondo ustedes pueden ver lo que en Colombia tenemos, las rocas de Suesca, que es el tema del paisaje, el agua. Después de tener un recorrido que te genera un tema de agotamiento de pronto físico o llegas exhausto a un lugar, quieres encontrar un hotel que te ofrezca un spa. Eso es más o menos lo que queremos simbolizar de lo que significa el biciturismo. Un tema de bienestar, por supuesto, de esfuerzo físico, pero no se asusten. Hay rutas para todas las capacidades físicas y para todos los gustos, pero al final siempre queremos combinarlo con una sensación de bienestar. El proyecto, el tema de las capacidades empresariales son fundamentales. Ya les voy a hablar un poco de cómo combinar esto con las posadas turísticas, que sé que es un tema para ustedes muy importante y relevante dentro del Paraguay, incluso referente en Latinoamérica. Creemos relevante que el tema del biciturismo conecta muy bien con las posadas turísticas, pero hay que preparar a estas empresarias, estas mujeres, para que puedan combinar los servicios del biciturismo con el hospedaje. ¿Qué hacen únicas las rutas de biciregión en Colombia? Bueno, en Colombia y en lo que pude conocer del Paraguay, a final de cuentas, cualquier camino destapado, uno podría montar bici. Pero aquí hay dos elementos relevantes. Uno, como les decía, tenemos el diseño de un producto turístico alrededor de las rutas, es decir, introducirle un contenido temático. Y otro muy importante que ustedes ven en pantalla son los elementos orientativos. Hablo de al costado izquierdo de su pantalla, vemos un elemento vertical que tiene un par de círculos azules y una flechita azul. Eso le indica, en este caso, le está indicando al biciturista gire a la izquierda, en este caso. Y en la parte de abajo de esa tabletica hay otra información que le está diciendo que hay un descenso importante, que tenga cuidado. Y en el costado izquierdo derecho vemos un panel donde hay un par de biciturristas observando y ese panel le da información al turista de lo que está observando. Al fondo, en este caso, estamos viendo unos monolitos, unos restos de unas rocas de las comunidades indígenas, y allí le está diciendo qué significa esto para este recorrido. Esto es muy importante para nuestras rutas, que tengan el producto turístico y la señalización. Bueno, les voy a mostrar tres o cuatro rutas que tenemos a modo de ejemplo. Me quedan ya 8 minutos para terminar. Tenemos una ruta que hemos denominado la ruta de la Biometrópolis, a propósito de Bogotá. Es una ruta que está en el costado oriental de Bogotá, tiene 31 kilómetros, es la más corta que tenemos de nuestros diseños. Es una ruta que transita por el sector de los páramos, donde se produce el agua, y alrededor de esos servicios ecosistémicos que nos brinda el territorio, pues la hemos denominado Biometrópolis. La ruta Sendas de Agua Torrentes de Paz queda en el oriente del país, en los llanos orientales, digámoslo, para que nos ubiquemos geográficamente muy cerca, por decir algo, hacia Venezuela. Es una ruta que se diseñó en lo que hace ya más de una década, por supuesto más, eran territorios agobiados por la violencia. Ustedes habrán escuchado pues esas situaciones que vivimos como colombianos en el pasado, y justamente la gobernadora en su momento decidió que justo esos territorios pudiésemos introducirlos y reavivarlos con un tema de biciturismo, y alrededor de esos municipios construimos un recorrido de 70 kilómetros. Es una ruta exuberante porque tenemos que pasar con la bici por entre los ríos, por un poco de por decir algo, de selva de alguna manera, y tiene una exuberancia paisajística enorme. Yo he descubierto que entre más lejos queden las rutas de los centros urbanos, por supuesto, su éxtasis estético es mayor. Tenemos una ruta un poco cerca a Bogotá. Esta tuvimos la oportunidad de hacerlo con
con Iván Ebreinov y con María Caballero de Senatur. Es una ruta que queda cerca a Bogotá, es una ruta también maravillosa, tiene 50 kilómetros, la anterior tenía 70, es una ruta exquisita en su paisaje, es muy rica en su naturaleza. Podrán ver ustedes las imágenes, tenemos hasta un embalse que acompaña este recorrido. Tenemos otra ruta de 60 kilómetros, que es la ruta de Colibrí, es una ruta poco tipo villa, por decirlo de alguna manera, muy cerca a Bogotá. Es una ruta muy plana, con paisajes alrededor de casas campestres de lujo, en una zona, digámoslo, un poco exclusiva, por decir algo, de nuestra sabana de Bogotá. Esta ruta es de 60 kilómetros. Y finalmente, otra de nuestras rutas es la ruta Caminos de Arcilla, que queda en el departamento de Boyacá. Es una ruta de 66 kilómetros, atraviesa 6 municipios de ese departamento, diferentes pisos térmicos. Pueden ver ustedes al costado derecho una fotografía por una calle empedrada en uno de nuestros municipios famosos, como es Villa de Leyva. Conocerán ustedes mucho el tema de Cartagena, pero Villa de Leyva es el segundo, posiblemente uno de los segundos destinos turísticos de Colombia, se puede hacer en bici. Como se dan cuenta, son rutas que tienen en promedio entre 60, 50, 70 kilómetros. Algunos dirán, pero bueno, me parece un poco excesivo. El hecho de que tengan ese diseño, esta longitud, no quiere decir que usted tiene que recorrerlo necesariamente los 60 o 70 kilómetros. Su operador turístico, usted mismo podría diseñar un recorrido de 15 o 20 kilómetros de acuerdo a su capacidad física y de esa manera ir programando su recorrido para al final completar toda la ruta. Esto es muy importante resaltar. Tenemos en este momento identificados 1.800 kilómetros de red. Estamos implementando en este momento 500 kilómetros. Este año vamos a cerrar con un poco más de 600 kilómetros ya diseñados y señalizados. Hemos instalado más de 450 señales. Hemos intervenido 25 municipios. Esperamos al final completar 122 municipios de los más de 300 con que cuenta la región central de Colombia. Bueno, esta foto es muy importante. Te llevamos a lugares de la región central que de otra manera nunca conocerías. Esto es cierto. Una cosa es hacer turismo en un avión, en un tren, en un bus o en su carro particular. Hacerlo en bicicleta te permite descubrir lugares y ver el territorio de otra manera. Realmente hay que probarlo para poder hablar de ello. Les decía, los paneles turísticos, a su costado izquierdo observan un panel instalado en campo. Tenemos instalados dos tipos, uno horizontal, como el que pueden ver acá, en el que tenemos el nombre de la ruta, el mapa, una descripción de la ruta en español y en inglés, y la identificación de los atractivos turísticos. Un panel vertical que da cuenta del atractivo en sí mismo. Aquí, por ejemplo, vemos unos visituristas observando un desierto, y ahí está el panel que le indica qué significa el desierto. La información de ese atractivo también está en español y en inglés. Tenemos unos teléfonos de emergencia en la parte inferior, no lo alcanzan a ver ustedes, por si alguna situación se presenta. Ahí está el teléfono de los bomberos, de la policía o del centro de salud más cercano. Y ya para ir rematando, quiero cerrar con esta diapositiva. Pues creo que hay varias empresarias de las posadas turísticas, varias personas que trabajan en el medio del turismo. Tuvimos la oportunidad maravillosa de recorrer gran buena parte de algunos departamentos de Paraguay y conocer la experiencia de las posadas turísticas, que son relevantes. Y lo traigo a colación porque nos parece importante, creemos, combinar muy bien el ejercicio del alojamiento a través de las posadas turísticas con la bicicleta. Resulta una combinación perfecta, una experiencia rural, orgánica, con un tema sostenible, resulta clave. Pero si a eso le sumamos el tema de la gastronomía, sus amasijos, sus asados paraguayos, que son una delicia, una maravilla. Creía que en Colombia eran los mejores, pero cuando probé de ustedes realmente es maravilloso. Y si a eso le ponemos a unos muchachos, unos empresarios que estén ávidos de querer salir adelante, pues ese entorno que estamos viendo de bicicleta, gastronomía, cultura, empresarios, bicicleta, hacen una mezcla perfecta para crear un nuevo producto que puede ser una oportunidad de desarrollo, como les digo, para comunidades rurales en el Paraguay. En Colombia lo estamos haciendo. No tenemos posadas turísticas al nivel que ustedes lo tienen. Tenemos la bicicleta, pero ustedes tienen la oportunidad de combinar lo mejor de los dos mundos y sacar un producto excepcional y, ¿por qué no?, ser un referente también en Latinoamérica. Que nos vean los europeos en Latinoamérica como el referente para recorrer bicicleta en sus diferentes modalidades.
Eso era lo que les quería compartir desde el punto de vista del uso de la bicicleta en términos turísticos. Si alguien que nos está viendo quiere ampliar información o tiene inquietudes, aquí está mi email oficial de la entidad para la cual trabajo, que es la región central, la RAP Región Central de Colombia. Y aquí está la página de Bicirregión, donde pueden encontrar información más extensa de cada una de nuestras rutas. Tenía un video para rematar, pero no sé si atreverme a proyectarlo. ¿Me dirás, Iván, o quieres que...? Sí, podrías. Podés proyectar el video, sin problema. Entonces, les ruego su paciencia un instante, porque no sé cómo va a resultar esa transmisión, dado que, permítanme, quiero cerrar la página, la pantalla, para poder compartir el video. Les ruego me den un instante, por favor. Es que no estoy viendo mi pantalla. Ya. Dame, por favor, si lo logro hacer acá. Ya, aquí está. Permítame un segundo. Vamos a ver cómo nos sale esta transmisión. Y si lo pueden escuchar, por favor, le suben a sus auriculares para que puedan escuchar lo que aquí nos va a resultar. Vamos a ver cómo nos resulta. Es un minuto que dura el video. Pensamos diferente, sentimos diferente. Sí, algunos vemos la vida con otros ojos. Amamos respirar el aire de las montañas. Escuchamos canto de las aves. Contemplar el amanecer junto a un río. Contemplar el viento. Es como un nuevo territorio. Nos fascina observar las estrellas. Aventurarnos por el desierto. Mejor no hay una entrada. Viajar por el túnel del tiempo. Es recorrer un plan seguro. Caos entero de paz. Bueno, ese era el video que les quería compartir, Iván, y esa es mi presentación que les tenía para ustedes. Muchas gracias, Jorge. Excelente presentación, y realmente es importante esa primera frase con la cual comienza tu presentación, que le invita al turista a ser un biciturista para ser protagonista de la película. Y es igualmente la filosofía que queremos desarrollar en Paraguay, a través de todos los conocimientos técnicos que nos han transmitido. Realmente pudimos captar mucha información y tratar de realmente también tener una propuesta para la ciudadanía, y que en estos tiempos de COVID-19 se le pueda dar más énfasis a este medio de transporte, y sobre todo el turismo en bici, que tiene, como ya lo has destacado perfectamente, un impacto económico, un impacto social, un impacto medioambiental y un impacto mediático también. Más adelante quiero hacerles yo una presentación de lo que hemos hecho en Paraguay. No sé si están compartiendo, si están viendo la pantalla. Sí. Perfecto. Entonces voy a comenzar. ¿Cómo estamos en Paraguay con respecto al tema de la movilidad alternativa? O sea, que aquí en Paraguay sería movilidad alternativa, pero en Colombia es movilidad principal, la movilidad sustentable, y cómo estamos con respecto al biciturismo. Pues desde la Senatur proponemos responder a estas problemáticas, y en el marco de esta cooperación bilateral Colombia-Paraguay, hemos también paralelamente establecido unas alianzas estratégicas, ya sea con el sector asociativo, con la Federación Paraguaya de Ciclismo, hemos adoptado un convenio. Trabajamos de manera interinstitucional con otros entes, con otras instituciones del Estado, y también tenemos previsto ciertos acuerdos, cierta colaboración con el sector privado, representantes de la sociedad civil, ya sean organismos o del sector comercial. Con respecto al sector asociativo, no solamente está la Federación Paraguaya de Ciclismo,
Tenemos una cooperación también, una colaboración con la Asociación de Ciclistas Urbanos del Paraguay, que vamos a formalizar en los días venideros, y también con la Asociación Cultural Manduara. Por otro lado, también con el Club de Observadores de la Naturaleza. Entonces, tenemos tres propuestas, tres ejes. El primero sería establecer un bike hub, un biciroga. El segundo sería establecer un dispositivo móvil a través de una página web y, por qué no, una app que permita poder trazar, poder planificar sus recorridos, ya sea para la movilidad alternativa o para el biciturismo. Y luego la propuesta de biciturismo en cuestión, más específicamente, que son varias rutas que tenemos, que estamos trabajando conjuntamente con la Federación Paraguaya de Ciclismo. El proyecto 1 se trata de un espacio multisectorial urbano que pretende desarrollar el biciturismo, brindando información, la movilidad sustentable y el ciclismo como deporte. ¿Qué tendrá ese biciroga, el bike hub? Una biciescuela, un clubhouse, un lugar donde los ciclistas puedan reunirse cuando la situación lo permita con respecto a la pandemia. Un circuito técnico para desarrollar habilidades y no lanzarse directamente a la calzada, a la vía pública, sino que primero saber controlar la bicicleta, que es muy importante. Y un punto de info, biciturismo, y un punto de información también para la federación, pero también para las asociaciones que estarían asociadas al proyecto. Sería también una plataforma, es importante destacarlo, a través de la cual podrían darse campañas de concienciación para la seguridad vial. Estamos trabajando también con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Y tendrá también un taller Bicifix, que sería para los ciclistas que pasen por ahí, que quieran hacer un ajuste con herramientas que estarían a disposición. Haremos pues un trabajo de democratización del acceso al ciclismo, revitalizaremos un espacio público, que podemos también enlazar con otras actividades, ya que está previsto que este primer biciroga se encuentre en la costanera, enlazar con otras actividades como el deporte acuático, kayak, el remo, o sea que es un espacio realmente para la ciudadanía, para la gente. Desarrollaremos habilidades y práctica segura del ciclismo y promocionaremos el biciturismo. Al mismo tiempo se trata de, por supuesto, incitar a que la gente, ya sea para ir al trabajo o para ocio, emplee la bicicleta como medio de transporte. Esperamos pues un impacto sociocultural en la salud pública, un impacto económico y turístico, un impacto ambiental, medioambiental y un impacto mediático que le puede situar a Paraguay en el ámbito internacional, ya que es un producto innovador. Para eso tenemos establecido un acuerdo con la Biciescuela, que es una iniciativa de la sociedad civil. La coordinadora general del proyecto es Ruth González y la filosofía, ellos ya están trabajando en una plaza pública cada fin de semana, o sea, antes de la pandemia estaban trabajando teniendo esta propuesta para la ciudadanía, y serían la biciescuela, que tiene como objetivo no solamente enseñar a personas jóvenes, sino también personas que quizás no tuvieron la oportunidad de aprender cuando eran más chicos, más jóvenes, y también transmitir las reglas de tránsito, el buen uso de las normas de la bicicleta. El circuito técnico, que como lo pueden ver en la imagen, pretende desarrollar las habilidades. Un lugar que sería como para la sociedad civil, los organismos, las asociaciones que estarían trabajando con nosotros, y para redinamizar el espacio. Un clubhouse, lugar para refrigerio, realmente un lugar donde se puedan intercambiar experiencia en torno a la movilidad alternativa y el biciturismo. El segundo proyecto consiste en una aplicación, una página web, que sería una herramienta para brindarle informaciones al usuario y que estas informaciones puedan transformarlas en decisiones.
ya sea para la movilidad alternativa, movilidad sustentable, en el día a día, cuando tenga que planificar sus recorridos, sino también para poder planificar un fin de semana o si quiere tomarse unos cuantos días de vacaciones, poder planificar sus viajes de biciturismo, según las temáticas, según los lugares donde quiera ir, según sus preferencias, si quiere más un turismo rural, un turismo con deporte extremo, un turismo más familiar o un turismo gastronómico. Toda esa plataforma, esta herramienta pretende realmente ser como un Waze del ciclismo, pero enfocado en biciturismo y movilidad sustentable. Entonces, sería un sistema de navegación ciclista que pretende facilitar la vida al ciclista, pero también captar usuarios, captar personas que se desplazan, ya sea en movilidad automotor o en transporte público y que quieran optar por la bicicleta para el transporte en su día a día. Entonces, también enfocamos a esa óptica de transporte multimodal, que uno quizás pueda usar la bici 2, 3 kilómetros, 5 kilómetros, 6 kilómetros para ir hacia un punto a través del cual pueda tomarse un ómnibus o ir a en Paraguay no tenemos metro, no tenemos tampoco tren aéreo, así que estamos con el transporte público, sería un transporte de ómnibus. Entonces, la idea es esa. La idea es fomentar la práctica de la bicicleta, brindar informaciones sobre la ruta de biciturismo y también fomentar la afiliación a la Federación Paraguaya de Ciclismo, ya que al afiliarse uno cuenta con un seguro contra accidentes que es importante tener también. Promover destinos turísticos, promover las posadas turísticas y generar sobre todo oportunidades con respecto a los productos turísticos que serían asociados. El proyecto 3, ya hablamos del circuito de biciturismo. El primero sería entre la ciudad de Pirayú, el campamento Cerrerón y Yaguarón. Son varias rutas, varias vías que están previstas en un circuito. Y esta ruta pretende realmente transportarte en el tiempo a través de un paisaje realmente muy, muy, muy bonito, que destaque la generosa naturaleza que tenemos en esta zona y también destacando la historia del Paraguay. Aquí estamos en la estación de Pirayú, que tiene mucha historia. Aquí pasamos por el campamento Zorro León, que también tiene una cuenta con una zona arqueológica. Está previsto zonas donde se puedan hacer observación de aves, sería ornitología. Pasar por las vías del tren, un tren histórico, tren Carlos Antonio López. Y sobre todo desplazarse por caminos seguros, como lo hemos captado de la cooperación con Colombia. La mayor parte, casi el 90% de estos circuitos pasan por caminos destapados, caminos vecinales, lo llamamos aquí en Paraguay. Y la seguridad es un punto muy importante. Aquí pasamos, también está previsto la visita de ciertos museos, lugares históricos, y tener un punto de llegada y salida en Yaguarón, un punto de llegada y salida en Pirayú. Pretende proponer un turismo insólito, hacerle vivir una experiencia única, para que el que vive esto tenga recuerdos realmente inolvidables. Promoviendo la cultura popular, el folclore. Tenemos en Yaguarón cuentos, mitos, o sea que hay también mucho por hacer a nivel de promocionar ciertos tour guiados. Tenemos también esto, lo podemos enlazar con el turismo rural, hay una propuesta de paseos a caballo también, turismo de estancia, muy importante destacar, y estamos en una lógica de concepto slow life, tomarse el tiempo de reencontrarse con las verdaderas raíces. O sea, esta crisis también nos enseña que lo importante es también a veces tomarse el tiempo de poder ir más cerca a la naturaleza, cerca a las raíces, a la cultura,
y eso es lo que pretendemos proponerle a al visiturista. Por supuesto, también destacar una experiencia culinaria, turismo gastronómico, y redescubriendo ciertos sabores de antaño que quizás con el día a día ya no estamos acostumbrados a cocinar ciertos platos suculentos de las abuelas. Entonces, con esta propuesta sí queremos darle a conocer esos sabores a las nuevas generaciones, ya que estas rutas también están previstas para poder hacerlo en familia, con gente que tiene un nivel no necesariamente alto, o sea, un nivel exigente en cuanto a deporte. Por supuesto, tienen varios niveles, así como nos los mostraron los colombianos, los amigos colombianos. Cada ruta tiene un color asociado a un nivel de dificultad. Entonces, también tenemos una propuesta asociada a esta ruta de geología, o sea, hablar de toda esa temática y proponerles experiencias únicas como el light painting. Aquí me pueden ver con una experiencia que son realmente muy única en el Cerro Yaguarón, noches de peña, camping, observación astronómica, y los productos turísticos, los programas asociados serían las posadas turísticas y el turismo joven, que queremos también destacar y promocionar, darles ese enlace, traerles un plus también con el visiturismo a las posaderas. Entonces, próximamente, el circuito Pirayú-Yaguarón, que estaríamos lanzando, una vez que esto esté verificado, que estamos trabajando con la Federación Paraguaya de Ciclismo, la semana que viene tenemos previsto ir a hacer las últimas verificaciones para poder lanzar esto lo antes posible. Y sobre todo cuando esté habilitado a nivel de la fase 3. Les agradezco por su atención y ahora le estaría pasando la palabra a Luis Fernando Saldarriaga, que nos va a hablar del entrenamiento de alto rendimiento. Luis Fernando. Hola, Luis Fernando, si puedes habilitar tu micrófono. Luis Fernando, no te escuchamos. Sí, buenos días. Ahora sí, gracias. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a la señora Sofía Montiel, la ministra de Paraguay, a los demás disertantes, a Laura Bamón en Bogotá, a Jorge Enrique Moreno, a Iván Ibarnov en Paraguay y a Cristian. Bueno, yo vengo a hacerles una propuesta básicamente arraigada desde la concepción del ciclismo como deporte en estas épocas de pandemia. Obviamente estamos frente a una situación bastante complicada y bueno, qué buena alternativa es el ciclismo como un medio de poder capitalizar todas las circunstancias que estamos viviendo. Tenemos que empezar porque el ciclismo es un deporte obviamente sociomotriz y en estas épocas también se ha vuelto sociomotriz. ¿Por qué digo sociomotriz? Porque está inherente al movimiento y complementa su acción bajo argumentos de poder interactuar con la demás sociedad. Y bajo todos estos parámetros de la actividad física y las experiencias a nivel relativas al movimiento, pues tiene que ver mucho con lo que puedan dar lugar a sensaciones de disfrute, de nuevas concepciones de vida. Después de un largo periodo de confinamiento, creo que la bicicleta es un gran escape para buscar esa alternativa, para volvernos a reencontrar, para volver a adquirir esa libertad que habíamos estado, digamos, entre comillas, un poco expuestos. Entonces, como vamos a conferir que la bicicleta es un medio de un equilibrio dinámico porque estoy sobre dos ruedas, y obviamente es una habilidad abierta desde la concepción de la misma bicicleta. El ciclismo es una habilidad abierta porque te permite interactuar con la naturaleza, te permite interactuar con biciusuarios, te permite interactuar con algunos obstáculos. Entonces, es una habilidad abierta que se necesita de una interacción entre lo que el biciusuario en ese momento está afrontando,
todas esas capacidades sensomotoras que puede estar inherentes a toda esa capacidad que está visualizando. Y desde el punto de vista técnico, necesita también una concepción técnica. Yo invito y bueno, el mensaje es para todos, después de esta parte que estamos viviendo como sociedad, de este COVID-19, en el cual nos hemos visto enfrentados a una limitación motriz y a solamente hacer ejercicio en la casa, a volver a retomar lo técnico. Lo técnico en el ciclismo es a tener una concepción sumamente clara y es toda la parte general, o sea, toda la estructura de cómo me debo yo sentar en la bicicleta, cómo debo yo conducir la bicicleta, cuál es mi posición en la bicicleta para evitar lesiones que me alteren mi biomecánica, todas mis fases de movimiento. Recurrir también y enseñar cuáles son las fases de movimiento en las cuales yo puedo también alternar y poder hacer un buen uso de la bicicleta. Sabemos que la bicicleta es un medio de propulsión que se da a través de un eje de encadenamiento, que hago una presión sobre los pedales y que genera un movimiento. Esa propulsión también tiene que ver con enseñarle también a la gente qué son las fuerzas resistivas. Las fuerzas resistivas tienen que ver con todo lo que es la concepción del aire. Cómo el aire me hace a mí más fuerte o más débil, pero también en tener esa interacción, esa sensación de libertad, al encontrar ese refresco de aire que nos puede brindar esa capacidad de andar en bicicleta. El ciclismo en este momento se ha convertido en deporte formativo. ¿Por qué? Porque en este momento hay que educar de nuevo a la gente, a salir a las calles masivamente. Estaba muy atento a la exposición que hizo la directora de la bicicleta en Bogotá y decía que el número de ciclistas está creciendo, pero de eso obviamente se necesita también de una pedagogía, de una educación en el cual cómo se debe hacer uso de la parte de la bicicleta. Y el ciclismo en este momento, en la actualidad mundial, se va a volver un deporte que por su estructuración se va a volver de un símbolo muy educativo. ¿Y por qué lo digo muy educativo? Porque hay que volver a retomar todas las esencias en las cuales la parte normativa, el respeto a las normas, el respeto a las leyes, el respeto por el otro ciclista, el respeto por la distancia, se vuelve normativo. Y dentro de esa concepción de normativo, también tenemos que entender que el ciclismo se fortalece a través del respeto por las leyes. Y digámoslo acá, es una inclusión dentro de la parte de los valores, teniendo en cuenta que el ciclismo se va a volver un deporte asociativo a la educación. Y también se vuelve simbólico, porque nos volvemos una fuente de movimiento, nos volvemos una fuente de inspiración, nos volvemos una fuente de establecimiento de metas personales, mediante el cual el individuo explora y significa a nivel personal cada uno de sus elementos fundamentales para poder ser mejor deportista. Aquí lo tenemos que ver es como desde dos puntos de vista, es decir, desde el punto de vista en el cual las personas van a tener la oportunidad de que sea lúdico y pueden escoger la parte lúdica. Como interacción turístico, lucha, de la concepción misma que da el ciclismo, un deporte de lucha, un deporte de superación, un deporte de metas, un deporte de objetivos personales, un deporte en el cual significa la lucha por enfrentarse a un espacio en un determinado tiempo o simplemente a un disfrute de una bicicleta en el cual te pones metas personales en las cuales te puedes ir autosuperando. Obviamente, teniendo en cuenta que la autorregulación, la manera de la concepción física, puede tener una implicación netamente personal y puede involucrar también a todos los elementos constitutivos de la motricidad. Las habilidades motrices y sensoriales son fundamentales. Dentro de esa habilidad que es continua, porque estamos interactuando con un elemento, en este caso la bicicleta, se vuelve un factor fundamental para esa concepción de esa habilidad continua. Podemos trazarnos metas como personas, podemos establecer metas de distancia, de tiempo, y nos vamos volviendo personas asociativas a una mejor autoestima desde el punto de vista de que podemos superar nuestras propias marcas, de que podemos superar nuestras propias dificultades a través de una bicicleta.
¿Cuántos no han salido por el mundo? ¿Cuántos no han recorrido el mundo y se han puesto expuestos al cansancio, a la fatiga, a la deshidratación? Pero ese mismo elemento de querer llegar sobre la bicicleta, de poder llegar con respecto a la bicicleta, inherente a la bicicleta, nos hace más vulnerables a esa cuestión en la cual la superación nos acerca mejor a nuestra personalidad. Se vuelve una parte cognitiva habitual. ¿Por qué? Porque los que ya han sido referentes de bicicleta y han hecho que la bicicleta sea una forma de costumbre y que han vivido constantemente yendo a trabajar o participando en algunas actividades turísticas o participando en algunas actividades lúdicas, esto se volvió muy habitual. Pero para las personas que en este momento, por no saturar los sistemas de transporte masivos, por la capacidad de contagio que pueda haber por la cercanía, entonces la bicicleta se convierte ahora en un elemento fundamental en la cual la autonomía, en la cual yo puedo conducir mi bicicleta a mi propia velocidad, a mi propia sensación, a mi propia capacidad perceptiva, se vuelve un factor fundamental como parte institutiva de esos componentes sensomotores. Y ahí es donde necesitamos también la ayuda en la formación bajo un esquema y un programa totalmente pedagógico y evaluativo, con un modelo constituido fundamentalmente por elementos psicomotrices y sensomotrices, en la cual la captación y la interpretación de todas esas secuencias de movimiento, todas esas interceptaciones que tengo que hacer, todos los elementos que tengo que tener en cuenta, la frenada, el dominar mi bicicleta, el tener los elementos de lateralidad, los giros derecha, izquierda, pararme sobre los pedales, hacer la frenada, van a constituir un elemento fundamental. Dentro de esa regulación mixta, se tiene en cuenta también fundamentalmente que yo debo ser el apropiador de mi conducción, porque tengo que respetar también los lineamientos claros sobre qué ciclorruta estoy, sobre qué camino estoy, sobre qué elementos fundamentales dentro de esa regulación de mi parte sensomotora puedo instituir a tomar decisiones con respecto. Entonces nos vamos a volver un poco más responsables y vamos a poder participar globalmente dentro de esos elementos en los cuales nos vamos a ver inherentes a que van a haber muchos vehículos, vamos a interactuar con vehículos, pero también vamos a tener que interactuar con otros biciusuarios. Y esa interacción con el elemento nos va a constituir un factor fundamental, y es esa parte cultural, sociomotriz, en la cual la bicicleta se va a volver masiva, se va a volver un elemento fundamental para poder suplir nuestras necesidades de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy en día. El ciclismo como aporte a lo evolutivo, ¿por qué? Yo lo he visto desde la concepción. He tenido la oportunidad de manejar muchos grupos de rendimiento. He tenido la oportunidad de crear muchos campeones y guiar sus caminos hacia lo que estamos viviendo en esta década en el deporte. Pero también existe la capacidad en la cual el ciclismo como deporte puede aportar a lo humano. Y es esa constitución de un elemento motriz que es la esfera del conocimiento. Es esa esfera en la cual el ser humano, como factor motivacional, en la cual se tiene que ver enfrentado a una nueva situación, puede conducir a que podamos tener, dentro de ese punto de vista formativo, un mejor ser humano. Un ser humano más respetable, un ser humano con mayores ambiciones, con mayores convicciones. ¿Y por qué no de poder constituir un ser humano que evolucione hacia el alto rendimiento, hacia la consecución de metas más importantes, de poder sacar todo ese dinamismo interno dentro del desarrollo humano? Por eso, el desarrollo personal y emocional es fundamental. El ciclismo no solamente es un deporte en el cual usted va pedaleando. No, el ciclismo es un deporte en el cual se constituye como una herramienta fundamental para la formación de seres humanos en el punto de vista emocional. Dónde ir rápido, dónde ir despacio, dónde frenar, dónde controlar esas emociones. Cómo constituir esos elementos fundamentales en los cuales la interacción social y el afrontamiento del entorno se vuelve una consecuencia netamente emocional. Y cómo controlar esas emociones para generar verdaderos aspectos fundamentales en la constitución de un mejor ser humano. Desde el punto de vista orgánico, sabemos que el alto rendimiento puede ayudar a mejorar todas esas sensaciones
desde el punto de vista de fuerza, de velocidad, de resistencia, que podemos ir más lejos, que podemos ser más veloces, que podemos hacer un tramo en un menor tiempo, pero también va a constituir un elemento fundamental y es el autoconocimiento de todas esas sensaciones intrínsecas a todo lo que son las capacidades condicionales de fuerza, velocidad y demás. Podemos atender a la demanda de que podemos, después de esta pandemia, después de vivir todas estas, de todas estas situaciones que estamos afrontando, por un ser humano más fuerte, más dinámico, con mejores ambiciones, y pueda, o quedarse parte de la formación como sociedad, o también traspasar fronteras y mejorar todos sus aspectos, elementos de, y elementos constituidos de la motricidad. Desarrollo intelectual, en el cual nos permita también recibir esto que nos logre consolidar lo que es la parte neuromuscular. Sabemos que para hacer un movimiento tenemos que pensar primero el movimiento a través de unas situaciones de conexiones a las cuales las dendritas y todo el sistema nervioso central nos va a proyectar a dar una información. Esa información va dilucida a través de una formación estructural cognitiva que nos va a ayudar a mejorar todo nuestro aspecto constitutivo sobre la bicicleta. El ciclismo como deporte sociomotriz, que se va a convertir por la parte masiva en la cual todos los elementos se van a confluir, interacción con los demás transeúntes, los que van por un lado, los que van por el otro lado, se vuelve en una parte de eficiencia de los logros obtenidos para lograr que haya respeto, que haya dignidad, que haya autovaloración por los demás elementos fundamentales. Entonces, el respeto por no pasar por delante del peatón va a hacer que uno sea más eficiente dentro de esa interacción social. No pasar por delante del peatón, no, sino pasar por detrás del peatón, respetar las señales, tener la visión periférica de poder interpretar las diferentes situaciones que ocasionalmente nos vamos encontrando dentro de la parte de la ruta, poder conducir nuestra bicicleta con mucha habilidad y destreza nos va a dar una mejor individualidad. No se trata de convertirnos en elementos irracionales en la cual vamos a pedalear infinitamente, sino que antes nos vamos a volver más conscientemente de los elementos que estamos tomando en cuenta. Y esa destreza se necesita también de poderla afrontar, de poderla enseñar, de poderla, a través de un modelo pedagógico, involucrar a los elementos de las partes institucionales, de las partes de primaria, de secundaria, en las mismas universidades y a alguna población especial que por este confinamiento van a tener que volver a utilizar la bicicleta después de muchos años, darle la suficiente información para poder utilizar un elemento vital como es la bicicleta. Y esa habilidad, esa destreza se adquiere a través de modelos pedagógicos estructurados que nos involucren 5 o 6 fases muy específicas en torno a la bicicleta, la conducción de la bicicleta, el cómo pedalear, la técnica del frenado, la técnica de los virajes y toda esta implicación social nos va a traer menos accidentes, menos inconvenientes, nos va a traer una sociedad que está involucrada dentro del deporte del ciclismo, que está, pero que está muy bien educada con respecto a la utilización misma de la bicicleta. No vamos a salir a pedalear por pedalear, tenemos que también implicar nuestra interacción grupal dentro de una sociedad. No podemos ser irresponsables de utilizar la bicicleta como un medio de transporte, un medio de disfrute, en el cual no lo hagamos con la suficiente competitividad dentro del punto de vista interactivo, dentro del punto de vista del enmarcamiento social. Las oportunidades del ciclismo como deporte, no solamente a nivel personal, sino también a nivel como sociedad. Una oportunidad del ciclismo es una dinámica nueva de modelos pedagógicos. Esto nos tiene que acentuar desde el punto de vista educativo. ¿Cómo vamos a preparar a la nueva sociedad para que no utilice los sistemas masivos de deporte? ¿Cómo tenemos que preparar a través de contenidos metodológicos que nos acerquen verdaderamente a un énfasis técnico específico de cómo enseñar la técnica para poderla utilizar en las diferentes situaciones en las cuales nos vamos a ver enfrentados? Esos modelos pedagógicos tienen que ir
inducidos por una construcción didáctica en la cual ese arte de enseñar, esa metodología de enseñar, nos puede conducir a nuevos elementos. Crear un equipo representativo para promocionar el país. ¿Por qué no podemos ir al alto rendimiento? Después de este confinamiento, creo que sería una gran noticia que de pronto algún país, de pronto Paraguay, pueda crear un equipo de ciclismo que promocione el país a nivel mundial y que después de todo este confinamiento se pueda adquirir una imagen institucional como país referente a un equipo de ciclismo, enmarcando el deporte no solamente como ganador, sino como un referente de país que salió de esta crisis enfrentándola con la parte del ciclismo. Generar una nueva cultura basada en la formación, todo lo inherente en los colegios, como una materia, como un contenido, como cursos, como talleres, como expansión virtual en la cual siempre el ciclismo está involucrado. Porque si va a ser un medio de transporte, una solución, se debe involucrar también a los actores principales que converjan en un buen desarrollo del movimiento. Incrementar la industria de la bicicleta, fundamental. La necesidad va a estar clara. Todos los elementos, todos los que construyen marcos, que construyen bicicletas, piezas fundamentales, va a ser una integración inherente al ciclismo. No solamente el ciclismo de alto rendimiento se ve valorada por la parte científica o tecnológica, también se va a ver formada también desde el punto de vista de la base de la sociedad como factor fundamental en ese elemento constitutivo de aportar a que haya bicicletas más baratas y que haya bicicletas con más capacidad de asombro. Es decir, en un carro se utilizan X o miles de dólares en utilizar un carro anualmente. ¿Sí? Pongamos un ejemplo, un carro de 4.000, 5.000, 6.000 dólares, pero una bicicleta puede estar alrededor de los 250, 380 dólares y con su mantenimiento. Entonces, fíjate cómo se va a crear una dinámica especial con respecto a eso. Si vamos a utilizar más el carro o vamos a utilizar más la bicicleta desde el punto de vista económico. Pero tiene que ir también sustentado y valorado bajo una concepción de conceptos pedagógicos que puedan constituir como elemento remarcable una estructuración de más precisión con respecto a la educación en torno a la bicicleta. Aumentar las transmisiones de ciclismo. Todos los canales, todos los medios comunicativos, todo lo que tiene que ver con referencia, podrán propender por divulgar, por fomentar el uso de la bicicleta en esas partes de las transmisiones deportivas. Tenemos elementos fundamentales, Tour de France, Giro de Italia, Vuelta a España, las mismas carreras internas, que puedan soportar ese trabajo de formación, ese trabajo de elemento básico para fomentar el ciclismo. Y ahí es muy importante construir también con las empresas industriales que tengan a su vez la creación de bicicletas con nuevos prototipos, resistiendo también ese elemento fundamental y es la parte comercial, ¿cierto? Las bicicletas ahora se están convirtiendo en un elemento en el cual la economía se está moviendo muy dinámicamente porque, digámoslo ahora, la cantidad de usuarios van a aumentar y esa industria de la bicicleta también va a ir estructurada también a satisfacer las necesidades, obviamente, de todos esos actores principales. Por último, quería expresarle que en el medio del deporte, del ciclismo, el alto rendimiento se ha constituido como un elemento fundamental de referencia, pero ahora se va a convertir también como un elemento simbólico de utilización de la bicicleta no solamente para ganar, sino también como un medio educativo que puede pasar fronteras y que pues, se puede convertir en un elemento fundamental. Yo en la bicicleta voy solo, si decido, me protejo de esta pandemia, conservo mi distancia y puedo utilizar mejor todos esos elementos constitutivos de la motricidad. Yo por último quiero resaltar la importancia que le han dado a este foro, a esta interacción, teniendo en cuenta las secuencias motivacionales que esto va a implicar para la gente, no solamente en Sudamérica, sino también en el mundo.
en que veamos la bicicleta como un elemento ya que lo tenemos en el garaje, guardado, o en una habitación, o allá, digámoslo, despreciada, ahora va a ser un elemento preciado, porque, como dice la vida, todo en la vida necesita un equilibrio, ese mismo equilibrio que necesita la bici para usted andar en bicicleta. Así que fortalezcamos el uso de la bicicleta. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por tus palabras, tu presentación. Y es realmente interesante ver cómo en Colombia instalaron una ciclocultura, una cultura de la bici, que realmente hace que luego los políticos tomen decisiones que vayan a favor de una mejor infraestructura y propuestas en torno a ese modo de transporte. Muchas gracias por tu presentación. Y ahora abrimos una pequeña sesión dedicada a las preguntas. Si mis colegas técnicos pueden ayudarnos con eso. Preguntas del público. Hola, ¿sí? Sí. Tenemos unas preguntas para los panelistas. La primera sería, ¿se podría aprovechar la crisis del COVID-19 para acelerar el proyecto AmaBici? ¿Y cómo los grupos, por citar Villa Elisa en bici o San Lorenzo en bici, podría colaborar o formar parte de eso? Sí, Cristian nos puede ayudar con esta pregunta. El arquitecto Cristian Seupens. Tendrías que habilitar tu micrófono, Cristian. Ok, estoy. Bueno, muchas gracias por hacer esa pregunta, ¿verdad? Sin duda, vuestra colaboración va a ser realmente extraordinaria, ¿verdad? Y además el interés, ¿verdad? Este proyecto es un proyecto en el cual nosotros trabajamos como una consultoría. Realmente el proyecto está en manos del MOPC, quien es quien debe de ejecutarlo. Entiendo que están en trámites, digamos, avanzados, pero hasta hoy no se ha dado, ¿no es cierto?, el inicio de esos trabajos. Creo, así como ustedes, ¿verdad?, de que es el momento, ¿verdad?, para hacerlo. La ciudad necesita estas bicisendas, necesitamos tener la posibilidad de trasladarnos, ¿cierto?, dentro de la misma, ¿verdad?, dentro del área metropolitana, con las garantías necesarias. Lastimosamente no está en nuestras manos, me refiero a la consultoría y al grupo en el cual yo represento, pero sin duda creo que es una conversación que se abre y que voy a tener realmente en cuenta y espero poder colaborar, digamos, con ustedes para que podamos aunar los esfuerzos en algo tan necesario para el área metropolitana, ¿verdad? Así que realmente por eso le agradezco la pregunta, porque por un lado me permite también explicar el estadio en el cual se encuentra, digamos, este proyecto, y por otro lado también poder contar con vuestro apoyo. Muchas gracias, Cristian. La próxima pregunta. Sí, seguimos. Una pregunta de, ¿sería posible acceder a un curso de bici escuela online con certificación? Es interesante esta pregunta. Sí, a esa pregunta voy a responder. En la bici escuela que tenemos previsto instalar en el Biciroga es con presencial. Sería una modalidad presencial, ya que aprender a andar en bicicleta tiene ciertas condiciones y si bien hay un marco teórico que uno puede implementar, familiarizarse, no cambia con la práctica, o sea que hay que estar encuadrado
personal, por monitores que van a acompañar. Pero ahí es importante destacar que no hay nada como la voluntad y la perseverancia. Y pedalear para conseguir el equilibrio siempre. No sé si quiere agregar algo Luis Fernando con respecto a esta pregunta. Yo creería que dentro del argumento de enseñar ciclismo siempre es, la parte presencial es importante. Ahora, puedes enseñar conceptos teóricos que pueden ser aplicados obviamente, digamos, a distancia. Pero el ciclismo obviamente, el enseñar las técnicas se necesita obviamente de mucha corrección, de mucho análisis, de muchas concepciones de biomecánicas, de muchas similitudes, sobre todo con la parte segmentaria y corporal. Y dentro de esa constitución creo que se podrían hacer un curso obviamente virtual, pero para aprender en bicicleta sí tendría que ser más presencial. Muchas gracias, Fernando. Próxima pregunta. Sí, eso sería ya un poco a nivel nacional. ¿Cuándo sería posible habilitar la ruta Pirayú-Yaguarón para las bicicletas? Nos preguntan. Bueno, con respecto a al circuito establecido entre Pirayú-Yaguarón, hay que señalar que hay varias posibilidades de vías que lleven, entre que unan las dos ciudades. Y estamos trabajando actualmente para habilitar un primer tramo. Con el apoyo de la Federación Paraguaya de Ciclismo tenemos que verificar, hacer una última verificación y cuando la situación con respecto a la pandemia lo permita, estaríamos lanzando el producto turístico con el apoyo de la máxima autoridad institucional, a quien agradezco por su voluntad de desarrollar el biciturismo. Perfecto, gracias Iván. Tenemos dos preguntas más. La siguiente sería, ¿cómo incentivar al gobierno para propiciar que la población menos favorecida tenga acceso a las bicicletas? Está una pregunta bastante compleja, pero si alguien se anima a responderla. Laura, ¿no podrías responder a esta pregunta, por favor? Pues hay varias opciones. Nosotros, por ejemplo, estamos buscando facilidades, ¿se escucha? Facilidades para la compra de bicicletas, por ejemplo, a través de la factura de la energía eléctrica. Entonces, eso le ha facilitado a los hogares de bajos ingresos a adquirir, por ejemplo, electrodomésticos. Entonces, decirle a una persona que compra una bicicleta de $500, pues es un golpe importante, pero si se les dice que pueden pagarlo en cuotas y que incluso podrían tener beneficios como seguros y como asistencia, eso pues ayuda al acceso. Los sistemas de bicicletas públicas también desligan la necesidad del vehículo como tal, del trayecto. Tenemos programas como la bici escuela, donde las personas pues aprenden a montar en bicicleta y eso les da como una visión y un poco lo que hablaba Luis Fernando de conocerse en la bicicleta, de aprender a usarla y eso también les ayuda a tomar decisiones un poco más acertadas con respecto a sus capacidades y a sus necesidades frente a los vehículos que van a adquirir. La industria nacional, si bien se ha debilitado bastante en los últimos años y la producción de bicicletas en Colombia la hacen muy pocas empresas, ya que pues, hay mucha importación, creo que todavía tiene un margen para esas necesidades. También hay programas de recuperación de bicicletas que han sido, por ejemplo, vinculadas a siniestros o algo así y quedan retenidas. Y que ya ha pasado bastante tiempo, ya ha terminado el proceso judicial, entonces eso se pueden reincorporar esas bicicletas, estamos trabajando en eso.
Y pues es importante mencionar que a nivel nacional en Colombia las bicicletas que valen menos de $400 no tienen impuestos, y las que tienen un valor inferior, creo que a los $1,000, esas tienen muy pocos impuestos. El impuesto de Colombia es un 19% y esas bicicletas tienen el 5%. Entonces eso ayuda también. Perfecto, gracias Laura. Tenemos otra pregunta que sería, según la experiencia colombiana, ¿qué se necesita, aparte de cartelería y señalética en las rutas, para un correcto y seguro biciturismo? Jorge, por favor, si podrías responder a esta pregunta. Bueno, es muy importante, además de la señalética, bueno, lo que ya estamos hablando, que la persona que vaya a hacer el biciturismo pues tenga las condiciones físicas. Eso es relevante. Hay gente que de repente se levanta a hacer 30, 40 kilómetros después de mucho tiempo no montar bici, y creo que Luis Fernando me corrige, pero eso no es una práctica saludable. Solemos creer que porque caminamos y respiramos es suficiente para montar bici, y eso implica una preparación. Entonces las lesiones físicas alrededor de la bici, bien sea por la movilidad o para el deporte, requieren una previa preparación. Es muy importante que no es que después de este foro la gente quede animada y coja la bicicleta de forma desesperada a montar. No, eso no es recomendable, porque pueden traer lesiones y frustrar a la persona a la práctica amable de la bicicleta. Otra cosa muy importante es jamás seguirle el paso o el ritmo a otra persona. No sabemos si esa otra persona tiene una capacidad física que ha venido entrenando, y tú por no querer ver disminuido tu orgullo, te le pegas al ritmo de otra persona. Eso no es recomendable. Cada quien debe seguir su propio ritmo. Muy importante también tener en cuenta los lugares por donde vamos a montar bici. La bici es, como bien lo decía Luis Fernando, es una actividad social, es una actividad en comunidad. Entonces, si tú vas a hacer biciturismo, o incluso vas a salir a montar bici como una actividad recreodeportiva, se recomienda hacerlo en compañía, al menos de dos o más personas. Eventualmente podrías sufrir una caída en un lugar que esté abandonado y nadie poderte ver y no te podrían rescatar. Si vas con otra persona, te podría servir de un muy buen apoyo. Si tienes un calambre en bicicleta, es un mal manejo fisiológico de entrenamiento, de calentamiento, pero si vas solo, quedas ahí botado en el piso sin que nadie te auxilie, eso puede ser un tema también de frustración y de mal uso. Entonces, esos elementos son muy importantes, transitar por lugares que tengan algún tipo de tradición de seguridad, pues ya con el uso de la bicicleta masivo y bueno, también la situación de fragilidad de las comunidades, se pueden incrementar los hurtos de las bicicletas. Entonces es muy importante transitar por lugares seguros, informar a la autoridad local que vas a asistir a algún lugar para que pues no te puedan escoltar, pero al menos tengan la referencia de que estás montando y eventualmente de requerir una ayuda pues lo puedan recibir. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Iván, tenemos una última pregunta que sería, ¿cuáles fueron las barreras en Colombia para establecer el uso de la bicicleta como medio de transporte y cómo superaron esas barreras? Si nos puede responder a esta pregunta, Laura. Pues efectivamente tenemos una barrera que yo creo que no es exclusiva de Colombia, sino también de otros países, y es el prejuicio de que los recursos no le alcanza la plata para un bus o para un carro o una moto. Entonces, romper con esa idea ha sido complicado. Afortunadamente, desde los actores privados, desde los mismos deportistas, desde las campañas, se le indica a las personas que efectivamente la bicicleta les sirve según el de trayecto que van a realizar, independientemente si tienen plata o no tienen plata. Entonces, eso es muy, digamos, ha sido un mensaje constante, y el respaldo institucional que se le da, por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte a la bicicleta, pues eso contribuye bastante. Y la generación de infraestructura para los ciclistas ayuda a posicionar la bicicleta en el contexto urbano. Eso le da también una,
una mayor, un mayor estatus. Temas de siniestralidad en Bogotá, por ejemplo, en el marco de la pandemia y de las medidas que se vienen tomando, se redujo el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora. Ya se ha demostrado que efectivamente eso tiene unos impactos en la siniestralidad, en la cantidad de vidas que perdemos en nuestras vías. Entonces, eso ayuda a que las personas tengan mayor seguridad, especialmente las mujeres, que vemos que incrementan el uso de la bicicleta, pero que como son más precavidas, si no ven condiciones adecuadas para circular, si no se sienten seguras saliendo a la calle en bici, pues no lo hacen. Gracias, muchísimas gracias, Laura. Por responder las preguntas a Laura, a Jorge, a Luis. Y antes de pasar ya contigo, Iván, para el cierre, no es una pregunta, pero creo que es bueno destacar la importancia de las posadas turísticas, tanto en Paraguay, como también podría implementarse en Colombia para justamente el biciturismo, que eso esté ligado uno con otro, ¿verdad? Que es una de las acotaciones que nos hicieron los espectadores también. Muchas gracias, Carlos. Le agradezco infinitamente a la máxima autoridad institucional, doña Sofía Montiel Dafara, por haber permitido que se organice este foro. Le quiero agradecer a los hermanos colombianos, Jorge, Luis Fernando, Laura. Le quiero agradecer al señor Cristian Seupens también por su invalorable participación. Y viva el Paraguay, viva Colombia, pueblos hermanos, y que sigamos promocionando el ciclismo, ya sea como medio sustentable de transporte o para en su fase de biciturismo. Muchas gracias a todos. Y también les quiero invitar a ver un video que vamos a estar pasando antes de despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y que tengan un hermoso día.
Muchas gracias, una buena tarde. Gracias, hasta luego.